pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales, que cada vez tenemos más visitas, más personas que nos siguen, tanto en el canal de Boom Marbella Televisión como en Facebook y en YouTube, que son los canales que más divulgación quizás tiene, porque tenemos más movimiento de lo que son noticias y entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros empezamos con temas de actualidad y es que, bueno, tenemos un tema muy bonito para comenzar y abrir boca, que es el cumpleaños de un colega del decano de los periodistas, de don José Luis Yagüe, que lleva muchísimos años trabajando y que, bueno, pues ha hecho siempre un buen trabajo y también será reconocido con premios, diploma. Bueno, la verdad es que tenemos un periodista honorífico, el cual vamos a felicitar y lo vamos a hacer en un pueblo entrañable de Granada, un sitio precioso que pertenece a esa ciudad tan bonita que es Granada, la tierra granadina. Y nos vamos allí porque hay un restaurante de un gran amigo también de José Luis, también lo hemos hecho, también amigo nuestro, que es Vicente y su esposa Paqui, que realmente son grandes anfitriones y han querido homenajear en este cumpleaños, 85 años, que él no curta la edad, muy orgulloso que está de cumplir esos años, que han estado muchos amigos, familia, bueno, muchas personas que lo quieren y otros muchos que han faltado, que no podían ir, por supuesto, porque estaba a algunos kilómetros también de distancia de lo que es Marbella, pero bueno, un lugar precioso para visitar. Así que nos vamos ahora a la cumbre, claro que sí, y vamos a celebrar el cumpleaños. Tenemos una entrevista que vamos a comenzar por este tema, porque también dentro del programa hubo muchas cosas, porque claro, no solamente era esta gran gastronomía que ofreció Vicente, que con unos platos para comenzar, para abrir también boca, de verdurita, todo de su huerta, berenjena frita, habichuelitas, bueno, cosas muy ricas, recién cogida de la huerta, tortilla de calabacín, bueno, muchas cosas muy ricas, por supuesto, carne, pescado, bueno, no faltó de nada, y la tarta de cumpleaños, que fue preciosa, en una bicicleta. Bueno, pues llévame la bicicleta. Vamos ya con este tema que hemos con el que empezamos. Vamos por parte con la entrevista, el cumpleaños, que le felicitamos a José Luis, un beso muy grande con esta entrevista, y luego también la actuación flamenca de los Piratas, que lo hemos visto actuar muchas veces también aquí en Marbella, en la Franconia, y en muchas fiestas. Lo hacen genial, animan muchísimo y nos encanta, pero tenemos muchas cosas más. Bueno, vamos a comenzar por esto y vamos pasito a pasito. Con la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. Verde llanura aragonesa, el Ebro riega su paso, convirtiendo el prado en raso y después de beso a la Virgen del Pilar. Ah, soy de Aragón, del crisol de la raza de España. En mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña. No hay ocasión y a mi patria bendita no alabe. Soy de Aragón. Hoy felicitamos al honorífico periodista decano de todos los periodistas, don José Luis Yagüe,
que hoy se les da aquí en Morvisa un homenaje con muchos amigos y tiene además muchas cosas que contar, ¿no? Porque está todo este año ha estado trabajando en su libro, que ya también me gustaría que nos adelantara algo porque no sabíamos cómo va, si ya está a punto, cuánto le queda para nacer este libro que va a ver todo el mundo con muchas historias muy interesantes y que son cosas ya para el recuerdo, que nadie se nos olvide. Felicitamos en primer lugar a don José Luis, honorable periodista. Muchas felicidades, don José Luis Yagüe, por este su cumpleaños que se hace aquí con muchos amigos, familia y gente que lo quiere muchísimo. Muchas gracias, pues efectivamente hemos venido hasta Molvízar, que está cerca de Motril, pero que es un sitio encantador. Esto es un vergel y donde se come de lujo. Aquí hay una cocina típica andaluza, pero en su más pura esencia. Y bueno, yo pienso que los que se han atrevido a desafiar la supuesta, entre comillas, ola de calor y la supuesta efecto antimascarilla, pues yo creo que lo estamos pasando fenomenal todo. Muchas gracias para tantos amigos y tantos como se han quedado con las ganas de venir. Cumplí 85 años, es verdaderamente un acontecimiento. Yo lo estoy viviendo con una gran ilusión porque son mis últimos 85 años, no lo olvidemos. Yo 85 años ya no voy a cumplir nunca más en la vida, por muy largo, ojalá que cumpla los 90, pero bueno, aquí estamos. Aquí está mi familia, están mis nietos, está mi mujer, están, bueno, todo el mundo, mis grandes amigos, mi salvadora, Lourdes Martínez, y bueno, todos los que han venido a acompañarme. Efectivamente, el libro, lo que yo viví, va a ser un bombazo. Esto va a ser un lujo de presentación, porque es un libro de gran lujo presentado en un estuche, es una cosa de mucha calidad, de mucha categoría, pero los contenidos va a ser interesantísimo, porque claro, yo tengo exclusivas mundiales, entrevistas con los personajes más famosos del mundo. Tengo momentos vividos por mí que no los ha vivido nadie. Dios me ha puesto justo en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Y claro, he vivido cosas que en el libro van a maravillar. Y además, es que dice uno, es que eso a lo mejor te lo ha inventado. Digo, ¿cómo? Ahí está, la foto con el personaje, sea el primer ministro de Gran Bretaña, sea la hermana de la reina, sea el primer ministro de Alemania, Helmut Schmidt, sea el rey Fag, ahí está la foto y ahí está el recorte de periódico. Y luego unas crónicas viajeras por el mundo entero, con países que yo he conocido y he relatado, la belleza y los atractivos. Y que también, bueno, la gente se lo va a beber, ¿eh? Es muy recomendable. Espero que en septiembre esté terminado ya y que podamos todos disfrutar de esta maravilla del libro. Y bueno, pues agradeceros mucho que estéis conmigo en esta celebración de los 85 años y a ver si efectivamente otros 85 no vamos, pero a ver si en los 90 podemos volvernos a reunir. A mí me gustaría y estar con vosotros dentro de 5 años. No sé, yo creo que de vosotros también. Muy bien, esperemos pasar un gran día. Mucha sorpresa hoy. ¿Me puede decir de este itinerario que está organizado también por su familia, por amigos como Vicente, y que hoy va a haber recital, vamos a tener de todo? Ah, sí, claro, viene el grupo Thalía, que está aquí con el Luis Fonseca, que para mí hoy día, después de que ya nos falta Paco de Lucía, hoy es, ya lo vais a oír, es uno de los mejores, por no decir el mejor, a él no le gusta porque es un tío muy sencillo, no quiere presumir de nada, y es uno de los mejores guitarristas que hoy día existen en el mundo. En un mundo, un guitarrista flamenco, en el mundo del flamenco español, claro. Bueno, el grupo Thalía tiene unos recitadores
como está aquí Manolo España, que es el director del Teatro Municipal de Mija y es un actor y un director espectacular. Y bueno, lo vamos a pasar muy bien. Y luego está también el grupo de los Piratas Flamencos, que nos ha mandado Guillermo desde el Francorne. Y Francorne, que está en reparación, pero que pronto va a ser un gran acontecimiento también. Así que yo creo que muy bien, muy bien. Vamos a pasarlo bien, ¿no os parece? Felicidades. Gracias, gracias a todos también que me han felicitado por el Facebook, por el sitio, porque el WhatsApp he recibido cantidad de felicitaciones. Muchas gracias y a pasarlo bien. Y un aplauso para todos vosotros. En mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón. Bueno, ya veis que son muchos los amigos que han venido hoy a felicitar al honorable José Luis Yagüe. Bueno, usted también es una persona muy apreciada como Ángel, que realmente siempre nos ha hablado muy bien de vosotros, de sus grandes amigos. Y hoy, pues, que esté aquí, sí que me gustaría también que dijera unas palabras. Sí, claro, qué menos. Yo conozco a José Luis desde los años 60, creo que fue cuando la barca montó el primer chiringuito que se hizo bueno y en la línea, chiringuito tipo... Cuando la línea de los chiringuitos eran de madera, montó un chiringuito de acero inoxidable, muy bonito. Lo mejor que había en la línea, y de ahí conozco yo a José Luis, de los años 60. Hay que decir que Juan Ruiz Galán es el fundador, y con su hermano Antonio, de la cadena de supermercados Ruiz Galán, que tiene ya 30 supermercados y una gran superficie de cascarri para abastecer a hoteles y tal, en el campo de Gibraltar. Y la Costa del Sol. Y bueno, hay una, ya tiene cerca de medio millar de trabajadores, es un empresario importante. Y aquí está Don Ángel, que en el aceite es número uno, y más ahora con las marcas nuevas que tiene. Una cosa. Pues nada, aquí ante todo acompañando a nuestro querido amigo don José Luis, que le felicitamos en su 85 cumpleaños, hacían todos una cosa, y aquí estamos para celebrarlo con él como otro año, ¿no? La verdad, ya le conocemos hace muchísimos años por su gran profesionalidad y por su buen hacer, y aquí con nuestro querido amigo también don Juan Ruiz Galán y todos sus amigos apoyando aquí a nuestro amigo José Luis para pasar un día magnífico, ¿no? Hacían todos una cosa. Don José Luis Yagüe, vivencia, ¿qué es lo que nos recordamos? Recuerdo que nos fuimos a hacer una cata de aceite oficial a Marruecos, porque yo cato en el panel oficial del ministerio, y nos fuimos para allá y nos llevamos a todo el equipo, a Rafa, a José Luis, a nuestro amigo, a Terrejín, al periodista, y lo pasamos allí como una cosa. El problema era que se nos escapara el autobús por la mañana, pero si llegábamos, los primeros éramos los número uno, pero a la hora de la cerveza y de la comida no se nos escapaba ninguno, ¿verdad, José Luis? Hombre, también lo pasamos, es la ciudad amurallada de una de las ciudades imperiales de Marruecos. Oye, que tiene una producción de aceite impresionante. Pues te decía que Ángel ahora tiene unas marcas nuevas que ha comprado, ¿no? Una cosa, la compañía ha comprado ahora una marca nueva y ya también ha entrado un socio también grande nuevo. Hemos comprado dos marcas muy antiguas, que una es de 1800 y pico, que es la marca UCA, y otra es la marca Arlesol, antiguas marcas de la compañía Carbonel, la actual de óleo, de las cuales se empiezan a comercializar ahora en septiembre. Se ha hecho una gran inversión, se ha hecho una gran cosa, pero claro, como tenemos ahora muchísimo aceite, afortunadamente hay unas producciones de aceite muy grandes, y lo que tenemos que hacer es dedicarnos a vender como toda una cosa, como aquí don Juan, que lo hace magníficamente en su gran grupo de supermercados, ¿no? Aparte de una cosa. ¿Alguna anécdota también que pueda contarse su vivencia con el aceite? ¿Anécdota? En los años 60, cuando montó el chiringuito, pues
Se ofreció y dio una copa en el Chiringuito a los corredores de la... Nos hacían la línea de carrera de moto. Dimos una copa allí que le ofreció a todos. Estuvo Ángel Nieto, Ricardo Tormo. Las grandes figuras del motociclismo estuvieron allí en el Chiringuito de él. Es que Juan es un gran aficionado al motociclismo y él organizó el circuito que entonces se podía hacer, en el circuito de la ciudad deportiva, una prueba de motorismo impresionante. Y vienen todas las grandes figuras del motorismo internacional a la línea. Y nosotros teníamos el Chiringuito a la Barca y él organizó allí una fiesta porque él era el que nos surtía de cerveza, Coca-Cola, una cantidad de productos de sus almacenes. Tenemos la distribución de Coca-Cola, de cerveza Águila, de cerveza Heineken también. Tenemos bastante distribución y le vendíamos a él. Bueno, enhorabuena por haber crecido tanto. Gracias. Desde aquellos comienzos y a Don Ángel también. Ante todo, que muchas gracias por aquí, por estar aquí con nosotros, y a vosotros os veo, a tu marido y a ti, os veo magníficamente bien, que no se nota, al contrario, nada. Además, aquí estamos con muchas ganas y vamos a pasarlo hoy estupendamente bien con nuestro amigo, y con nuestro amigo aquí, con como le decimos, Archeri. Claro que sí, claro que sí. Ahora bien, una cosa, nada, que le deseamos un feliz cumpleaños, que si quiere que esté con nosotros los próximos 100 más y el que sea uno que no se sepa cuándo. Vamos, aquí estamos con él para todo. Venga. Lo mismo, felicitarlo en su 65 cumpleaños y que cumpla por lo menos 100 más. Gracias. Tenemos aquí a uno... Uno en el mundo de la carne, de los cárnicos, es el número uno, porque él tiene unos grandes almacenes, una sala de despiece en Málaga, donde no solamente en el Valle de los Pedroches cría el mejor ibérico que hay, y las vacas y los corderos, sino que ahí suministra a los supermercados Ruiz Galán, suministra a la hostelería, suministra tiene al extranjero, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco de tu negocio. Bueno, gracias José Luis. Bueno, nosotros lo que tenemos es, somos Cárnicas Miguel y Arenas, y lo que tenemos es el ciclo completo, como dice José Luis. Tenemos desde la finca donde tenemos la vaca, tenemos el cerdo, tenemos el cordero, y después tenemos la cadena de comercialización mediante una sala que tenemos en Málaga. ¿Y cuántos vehículos? Tenemos de distribución tenemos 8 camiones. Y después tenemos agencia que nos hace ya los largos recorridos y la exportación. Porque ¿a qué sitio se exporta la carne desde Málaga? Desde el Valle. La plataforma de exportación está en el Valle, en Valle de los Pedroches. El Valle de los Pedroches. Desde ahí estamos yendo a Holanda, estamos yendo a Italia y estamos yendo a Francia. Desde ahí. Y al norte de España. Claro, es que la carne que también el ibérico España. Que vosotros tenéis no lo tiene nadie. El ibérico... Básicamente la fuerza la tenemos en la campaña montanera, que ahí es donde tenemos un producto que es único. Y sí que es verdad que desde ahí se va prácticamente a todo el mundo, con el ibérico. Es una cosa única. Cárnica Miguel y Arena, él se llama Miguel Ángel. Es un referente en carne, ya te digo, a nivel internacional. Soy de Aragón, soy de Aragón. De humildad y poderío, de dulzura y de rudeza. Suena la jota y en su canto todo español se estremece, y en sus ecos nos parece que su risa se hace llanto de sus ojos al brotar. ¡Oh!
Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. Vamos a celebrar un cumpleaños muy especial, son 85 años nada más. Ole, y por muchos más, así que felicidades. Vamos allá, y dice: cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Un saludo, cumpleaños feliz. No mi alma. Que va, soy Marbellí. ¿Eh? Porque estoy muy chulo, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? ¿Hay algún sevillano aquí? No, vale. Hay uno nomás, o sea, somos mayoría nosotros. No pasa nada. Bueno, esta canción va dedicada para todos ustedes, pero es muy en especial, ¿vale? Va para José Luis el día de su cumpleaños, así que espero que les guste, ¿vale? Y de toda la gente que me sigue, ¿vale? Siempre me piden una canción, ¿vale? Sobre todo a mi madre, la que más le gusta, ¿vale? Así que va a dedicar para todas las mujeres que hay ahí aquí presentes, ¿vale? Va para ustedes, dice. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de equivocarte. Si tú me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor y no hagas caso de lo que pica la gente. Que tienes vida porque yo amo libremente.
que trae fuera
de esta geografía pequeña como es Morvisa. Todos han venido aquí a través de la carretera, a través del problema y a través de muchas cosas se han presentado, porque era el cumpleaños del decano de los periodistas de la Costa del Sol, de Marbella y del campo de Gibraltar. Y a la misma vez, director de la tribuna, pero a la misma vez ya no es nada de eso. Es Dios, es el Padre de todos, es nuestro amigo. Está confitado aquí para siempre elegir este sitio. Y ha sabido elegir. Le han ofrecido Marbella, le han ofrecido Málaga para celebrar su cumpleaños, todo. Pero él ha dicho, no, me voy a la cumbre. ¿Y sabéis por qué ha venido a la cumbre? Pues ha venido porque la cumbre es la antesala de la gloria. Estamos a 20 metros del despacho del Señor. Y aquí ha venido con su familia, con su mujer, con su hijo y con todos sus amigos. Creemos que es un buen momento para celebrarlo. Creemos que es un buen momento para vibrar, que nuestro corazón vibre por la amistad y por este encanto de personal que ha venido a acompañarle, porque ha demostrado que tiene amigos y han venido desde tierras lejanas, han venido aquí a este cerro, han venido a celebrarlo con el cerro. Un abrazo, te quiero, te queremos y queremos que siempre estés dentro de nuestros corazones. Algún día te lloraremos y diremos, Probetico está en el cielo y se está acordando de nosotros. No sabremos quién estará antes. Que sea dentro de otros 85 años, por lo menos. Sí, oye, Vicente, muchas gracias a ti, a Paqui, a todo tu equipo, a toda la gente, porque nos habéis dado una tarde maravillosa. Además, hemos probado las cosas de tu huerta, esa berenjena frita, ese de todo, los pimientos, las judías verdes, cosas riquísimas. Y platos muy típicos de aquí, como las migas, el gazpachuel ese que ha dejado a todo el mundo. Y bueno, y luego para culminar esta tarta, y en fin, todos los detalles. También el cordero, ahí está Miguel Ángel Guarnido, que estaba riquísimo, y las demás cosas, bueno, todo, yo te voy a decir, como enumerar ahora el menú que nos has dado, que ha sido de lujo. Y esa cereza, la cereza ya han sido el rebate de los tomates. La cereza la ha mandado su primo desde Aragón, o sea que no se han criado aquí en la cumbre. Sí, han venido de Calatayud, son únicas, la verdad. De Calatayud, que es mi tierra donde yo nací, y efectivamente está buenísima. Así que un recuerdo también para Antonio Yagüe, que es un cosechero que cuida. Ahora está liado con las ciruelas Claudia, que dice que tiene un cosechón, no sé cuánto me dijo el otro día, 40.000 kilos o algo así de ciruelas, que ya son, ¿eh? Y nada, ahí está el hombre luchando con su campo, igual que tú, que lucha todas las mañanas para coger los tomates que nos has dado y todas las verduras que tan ricas que pone. Así que enhorabuena a la cumbre, enhorabuena a Vicente y a todo su equipo, y a Paqui, que hace fenomenal todo, como nos habéis tratado y lo bien que nos hemos pasado. Y nada de calor, que la gente, muchas se me han echado para atrás, con el calor que hace, salí de y aquí no hay calor, nada. Cuando llegue a verlo, de regreso, le dices que falta de conocimiento han tenido todos. Porque los que han estado aquí no han pasado calor, han disfrutado, han convivido y han derrochado alegría. Alegría por el motivo de verte, alegría por el motivo de tu felicidad. Alegría porque tu mujer y tu hijo te acompañan en un momento lúdico. Y tu nieto, que se quiso poner delante nuestra, que no quería detrás, quiere ir siempre en cabeza. Pues me parece muy bien. Lo importante es ir en cabeza en una carrera. El último siempre mira que te diga, va a la cola, ¿eh? No puede ser. Pues José Luis, no sabes cuánto te queremos, no sabes cuánto te adoramos, porque eres una persona adorable, además eres ilimitable. Nadie puede limitarte, serían falsedades como hacen los moros y toda esa gente. Pero lo tuyo es muy difícil de concretar, ¿sabes? Y lo mejor que tienes, lo tienes en el bolsillo. Que no te lo pueden ni robar, ni te lo pueden quitar, ni aunque te cambies de muerte lo puedes llevar.
porque tienes unos títulos en el bolsillo que son intransferibles y son tuyos propios, porque te lo ha dado la vida, porque te lo ha dado tu sacrificio, tu esfuerzo, tus padres te lo dieron en un principio. José Luis entrevistó a Franco con 18 años, ha entrevistado a Kennedy, ha entrevistado a Saddam Hussein. José Luis ha sido un monstruo de los monstruos del periodismo español. La verdad es que está reconocido, ¿eh? Aquí no, porque aquí estamos en el Cerraón, aquí no hay gente que lo pueda reconocer. Pero mira que te diga, por aquella zona así, y por toda España. Estoy terminando mi libro, ¿eh? Estoy terminando el libro, que va a ser una maravilla. Lo que yo vi, lo que yo viví. Eso es la historia viva de Marbella, de la Costa del Sol, con una cantidad de acontecimientos que Dios me puso justo en el momento oportuno. Porque ¿quién me iba a decir a mí que llega el rey de Arabia Saudita? El director del hotel que estaba para esperarlo lo llama la gobernanta y el que recibe al rey y le da la mano soy yo. José Luis Yagüez. Y se hace amigo mío y le regala 2 millones de dólares al ayuntamiento por mediación mía. De Marbella. Todavía no me han dado las gracias, ¿eh? Que se perdieron los 2 millones de euros. Se perdieron. Bueno, no se perdieron, pero tardaron 2 años en hacer las viviendas sociales y el director del Banco Andalucía, que era concejal, esto lo guardamos en el banco y tal, y daba todos los meses un extra tipo que ellos se lo repartían. En aquellos tiempos, ¿eh? Hay que darle, José Luis, también las gracias a Elena y su marido. Mira, un reportero de los que hoy no se ven, no existe. Hoy esto, mira, que te diga, manipulado con los dedos, ordenadores, esto, mira, pendiente, firme, recto. Esto, y su mujer detrás, y de vez cuando un pellizco. Mira, esto, así es como decir, Elena, un abrazo, un aplauso para Elena, su marido. Se lo merece todo. Elena es la locutora y su marido es el reportero de ella. ¿Puedo humildemente poner mi granito de arena? Aquí. Bueno, tengo que decir que ha habido una gran mentira aquí. ¿Sí? De eso de que no ha habido calor, nada. Hemos tenido un calor humano, de la amistad y de la simpatía, de todo, empezando por este grupo de piratas y de tantos amigos que nos han dado su calor, y no es el calor de la calle, pero sí es un calor del corazón y el tuyo, que eso es lo que de verdad vale. Muy bien, José Luis. Mi amigo Paco va a decir unas palabras. Yo me llamo Paco López, soy amigo de Vicente, soy policía nacional jubilado con mucho orgullo y yo solamente quiero decirle a una historia viva del periodismo una cosita muy corta. Yo quiero decir amigo. Se me figura que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quién nombro tanto. ¡Olé! Gracias, mi amigo Paco López. Mi amigo Ángel, el del aceite. Bueno, ante todo, familia, yo no soy una persona que hablo muy bien por el micro porque me cogí yo hablando, pero si me permití el placer y el buen hacer de poder hablar aquí con esto, vamos, el nexo de unión entre estos dos caballeros, pues posiblemente seamos nosotros, ¿no? Para mí tanto José Luis es como si fuera un amigo, una persona que yo le tengo mucho cariño, buen hacer. Es un caballero, ¿eh? Es el caballero de la vida porque nos lo ha demostrado durante el tiempo, ¿no? ¿Eh? Y eso a mí, que yo soy una persona que tengo todavía 25 años, que ya lo multiplicamos por unos pocos, pero seguimos siendo de la antigua escuela. Aquí tenemos a nuestro amigo Juan Ruiz Galán, con su familia, con Antonio, es decir, con la Clotti, con nuestro amigo Guillermo, con la Macarena, que la vimos chiquitica, con Miguel Ángel, con el Quinto, es decir, todos aquí, con toda la familia que tenemos aquí. Yo lo único que digo, con mi arte y como buen hacer, con mi Toñi, nos hacían todos una cosa, con Miguel, con su mujer, con María José, con Julio. Yo lo único que pido desde aquí es un fuerte abrazo
para José Luis Yagüe por su cumpleaños, y esto no sería posible sin Paqui y sin Vicente. Yo lo que digo desde aquí con todo mi corazón, os felicito a los dos, porque esto no sería posible en un tiempo tan difícil y tan complicado, que aquí estamos todos para unirnos en ello, y el año que viene aquí estamos otra vez, y lo que haga falta, si los bancos me fían, lo pago yo. ¡Vamos, vamos para adelante! ¡Vamos! Y ahora vamos con los piratas, que sois los más artistas, y nuestra Claudia con su familia, que se lo merece. ¡Vale, vamos ya! ¡Vamos! Yo quisiera ser el dueño de los rebobetos, el capitán de la nave del que manda el timón. Podría casarme contigo en el baño marinero, y a costa de mi guitarra bailará con alegría. Hay un piano tocando esta alegre melodía, y una maraca sonando con el hielo de Lucía, y esta ronda tan flamenca que los chichos componemos. Sansón, para que tú la bailes, Sansón, para que cantar el sargento. Sansón, para que tú la bailes, Sansón, para que cantar el sargento. Sansón, para que tú la bailes, Sansón, para que cantar el sargento. Nuestros corazones de andar un solo camino. Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo. Y esta ronda tan flamenca que los chichos componemos. Sansón, para que tú la bailes, Sansón, para cantar al sarmiento. Sansón, para que tú la bailes, Sansón, para cantar al sarmiento. Sansón, para que tú la bailes, Sansón, para cantar al sarmiento. Sansón, para que tú la bailes, Sansón. Nos tenemos que ir ahora a publicidad, pero hacemos una pausa breve para luego seguir con estos temas que tenemos preparado para esta semana. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1,000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. San Pedro Alcántara.
Antigüedades Imperio Banús Al-Ándalus es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo, objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesias, local número 3, y Jesús Puente, local 11 y 15. Teléfono 630 32 44 75. Dairy Decoración, fundada en 1974, es una empresa formada por un gran equipo de profesionales especialistas en tapicería, cortinas, decoración, diseño y arquitectura e interiorismo. Le ofrecemos un servicio integral y proyecto con llave en mano. Pide presupuesto gratis. Si busca reformar tu casa o local, visítanos. Estamos en la carretera de Ronda, polígono Industrial La Quinta, 12 bajo, nave 11 a San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Teléfono 952-78-1827 y el 952-78-1288. Hablan y te dicen que hay amor. El Ayuntamiento de Estepona informa que el servicio de socorrismo acuático de playas se reforzará este verano con un dron con capacidad para realizar labores de rescate en el mar. Ese servicio pionero en el municipio permite a los pilotos que manejan el dron desde un puesto situado en la arena aproximarse con prontitud a la persona que se encuentra en riesgo en el mar. Una vez que sobrevuele la zona en la que se encuentra la bañista, el dispositivo arrojará un chaleco de rescate que se hinchará automáticamente al entrar en contacto con el agua, reforzando así el rescate de la víctima. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Bueno, la verdad es que fue un cumpleaños completo y no hemos terminado con el cumpleaños porque tenemos unas actuaciones muy bonitas y muy exclusivas. Además que ya sabéis que hay un guitarrista aquí en Marbella que es fantástico. Estuvo también en el conservatorio de Felipe Campuzano, yo recuerdo en esa época, ahora ya pues cambió de nombre, pero fue una etapa muy bonita también y que lleva muchos años trabajando también, y se trata del señor Fonseca, que toca guitarra divinamente. Y luego si hablamos también de acompañar también un grupo que se llama Thalía, que es, lleva también su mujer Clotti con otros grandes actores y grandes artistas, y que recitan fenomenal. Bueno, tenemos ese recital tan bonito también que nos recitó Clotti, porque era uno de los temas preferidos de José Luis Yagüe, así que por eso pues haciendo todo lo que él a su gusto, que para eso era el que cumplía año y el homenajeado. Bueno, pues vamos a seguir ahora con este tema que os va a encantar, ya veréis qué bonito cómo se recita y qué bonito todo el conjunto, ¿verdad? De todo, todo el mundo en silencio escuchando, y qué guitarra, cómo suena esa guitarra de Fonseca.
Thank you.
pasar? ¿Qué hay, Tropilla? Buena casa. Y un criado muy elegante que en vez de vuestro capuche se cree que soy un permazo. Espérate, mi sombrero. Mejor está mi cabeza que con el perchero. Además, son hijos míos los tres que tengo delante. ¡Ay, Tropilla! Vaya, el sombrero. Y procura que no me den el cambiazo. Su reverencia. De chifla que sos traten con respeto. Tres señoritos. Qué orgullo para un padre tan cateto. Tener tres hijos varones que están viviendo en su gloria. Porque yo me alimentaba de papa y zanahoria. Me alimentaba hace tiempo. Que hoy ya la cosa varía. No voy a dejar ni la cresta de un pollo en Andalucía. Volvemos tragones los viejos mal educados. Y eso no quita finura para tratar con abogados como el que de parte vuestra vino a hablarme de intereses. Y le di, con el susto tiene cama para dos meses. El hombre vino a decirme por encargo de mis hijos. Ustedes no estáis conforme con que venda los cortijos. Debo seguir en el campo lo que me resta de vida, o sea, cuidando de la cosecha y la ganadería. Que no se seque el aljibe, que no se avinargue el mosto. Bébete el frío de enero y anda y súdalo en agosto. No duerma, cuenta las horas de la noche una por una. Tiene que vivir pendiente de los cambios de la luna. Ayer te faltó una oveja. La bendita de Dios, voy a llamar a los civiles y de chico fui pastor. Pastor de Ana Montulo con las alpargatas rotas, de Córdoba a Extremadura por tres puñados de bellota. Y en cambio, los tres cachorros de aquel pastor miserable van por tabaco a la esquina con sus tres descapotables. Que yo no tendría nada si al derrochar mi dinero se le añadiera que ustedes ganaran como ingeniero. O bien como cirujano, o de doctores en leyes, echándose a la costilla todos los vagones del muelle, trabajando. Ley del cielo que con vosotros nos reza. Pero como hay todavía muchos toros en la dehesa, y hay trigo para 20 años y desbordan los lagares, y a caballo y por lo menos hora y media de olivares, que trabaje papaito. Que hay que ver lo bien que está. Y eso que le ha dado ahora por beber, por trasnochar, por ir con cuatro amigotes de Francachel a Sevilla, y hasta parece que dice que ronda una chavalilla. Y antes que se nos case el día menos pensado, aquí lo mejor que hacemos es mandarle un abogado que le diga las verdades, aunque le sepan amargas. ¡Ja! ¡Al pródigo! No es difícil por ley echarle la carga. ¡Intentarlo! Ya hemos visto que el abogado renunció. Yo no admito más ley que la de Dios. Él sabe que yo he sufrido todas las humillaciones. Ustedes no tuvieran que ser destripaterrones. A mí, ni un café, ni un amigo, ni un cigarro, ni una copa. Pero mis niños, tres duques en lo tocante la ropa. Y vengan cogerle hijos finos, vengan colegios de pago, vengan potros y escopetas y vivan los reyes magos. Surcillo en mi calzón y en el buche de la araña. Pero hay que ver lo bien que viven los hijos de mis entrañas. Y claro, están tan acostumbrados que me mandan un abogado para que no gaste el dinero. Que lo debo de guardar y el día que yo me muera se lo reparten y en paz. Lo siento, pichones míos, rosas de mayo y abril. Ya habéis disfrutado lo suyo y ahora me toca a mí.
tengan corridas de toro y mejor vino y mejor cante, al regusto de un campero que ya ha trabajado bastante. Mirad, eterno más fino, mirad que cigarros puros, en la puerta un automóvil y aquí unos miles de duros para gastarlos en claveles. Si sale una gitana, que suelte dos lagrimitas de compasión por mi cara, la compasión que me niegan los tres hijos míos. Si no estoy en mi derecho, sentencia me mande Dios. Guarda el sombrero, pronto, que me voy a divertir. Con el permiso de ustedes, ahora me toca a mí. Voy a explicar un poco lo que es este poema, que relata la vida y la muerte de Joselito de Gallo y de su peón, que era Blanque. Así que espero que les guste y se lo dedico a él, que le gusta demasiado. Y por eso, aunque ya... ¡Vamos, Blanque! Aunque ya hace muchos años que no lo repito, pero bueno, te lo voy a hacer. Vete, vete, dijo Joselito el gallo. Blanque llega al callejón, ágil y atleta de un santo. Y el toro que va detrás, el percal olfateando, el toro corre, que corre, queda indeciso, buscando. ¿Dónde ya los salamares y el capote colorado? ¿Dónde te has ido, torero? Que te busco y no te alcanzo. El toro buscaba al hombre y el hombre estaba a salvo. Blanque desde la barrera vigilaba sin descanso, casi sin pestañear, con el aliento parado, con el corazón en ascua, con el alerta en las manos. Y José solo en los medios le alegra jugueteando con las banderillas verdes sobre el anillo dorado. Un repique de giralda venía desde lo alto. Blanque, siempre alerta pies y mano para correr hacia el toro, con elegancia y con garra, más que elegante, eficaz, que es también muy necesario, porque el arte del peón es ese, estar sin estarlo, tentar, fijar, ser ante hierro que largo y tener a flor de ingenio ese justo capotazo y ese hacer visto y lo visto sin alarde en lance santo, irse sin irse del todo y volverse rudo y rápido cuando la voz de José ¡vamos, Blanque! Le ha llamado. Blanque Berenguer Enrique, que en el ajedrez hispano es más que peón, un rey, con su trono y con su barco. ¿Quién puede en verdad ganar la pelea al valenciano? Cuando en las tardes difíciles salen los toros más rajos, Blanque le suelta la tela con dureza de trayazo. Castiga y les frena, y es siempre su capotazo el que le deja a José fijo el toro. Preparado, él es siempre el guardián, el ángel bueno, el hermano. Cuando José se confía,
Blanqué más desconfiado, vigila tras la barrera el pequeño de los gallos. Y toda prudencia es poca. ¡Vamos, Blanqué! Vete. Pero no se va, se esconde. Tarde del trágico mayo, la plaza de Talavera, duro el cielo castellano. José, de espaldas al toro, prepara el pase despacio. Se confía, se recrea. ¡Vamos, Blanqué! Y no llegar. El capote de Blanqué solo sirvió de sudario. La noche talaverana oyó su pena y su llanto. ¡Ay, flor de los banderilleros! ¿Qué hiciste después? Sonámbulo en una cuadrilla, en la otra con Granero, con Ignacio y una tarde de Sevilla. ¡Vamos, Blanqué! Y yo me marcho. Y era la voz de José desde la gloria llamando. Nos vamos a publicidad, estamos ahora en unos minutos. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Antigüedades Imperio Banús Al-Ándalus es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo, objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesia, local número 3, y Jesús Puente, local 11 y 15. Teléfono 630 32 44 75.
Joyería y Decoración, fundada en 1974. Es una empresa formada por un gran equipo de profesionales especialistas en tapicería, cortinas, decoración, diseño y arquitectura e interiorismo. Le ofrecemos un servicio integral y proyecto con llave en mano. Pide presupuesto gratis. Si busca reformar tu casa o local, visítanos. Estamos en la carretera de Ronda, polígono Industrial La Quinta, 12 bajo, nave 11 a San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Teléfono 952-78-1827 y el 952-78-1288. El Ayuntamiento de Estepona informa que el servicio de socorrismo acuático de playas se reforzará este verano con un dron con capacidad para realizar labores de rescate en el mar. Ese servicio pionero en el municipio permite a los pilotos que manejan el dron desde un puesto situado en la arena aproximarse con prontitud a la persona que se encuentra en riesgo en el mar. Una vez que sobrevuele la zona en la que se encuentra la bañista, el dispositivo arrojará un chaleco de rescate que se hinchará automáticamente al entrar en contacto con el agua, reforzando así el rescate de la víctima. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Tenemos una invitada muy especial y ella es Alejandra Gómez, una gran artista, tiene una voz increíble y además una chica lista porque está estudiando medicina. Bueno, es de verdad una persona de aquí de Marbella, muy querida y que, bueno, ha hecho ya sus actuaciones y la verdad es que la vemos muy feliz con lo que hace de compaginar también la música con los estudios. Le damos la bienvenida, Alejandra, de verdad, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Me hacía mucha ilusión entrevistarte porque tú eres de aquí de Marbella y toda la promoción para los artistas nuestros de aquí es poca, toda es poca. Siempre, yo creo que para todos, ¿no? La ilusión de poder darnos a conocer en nuestra tierra es la mayor ilusión, ¿no? Bueno, por lo menos los medios de aquí locales se porta porque ya sí, se han hecho muchas entrevistas y eso me parece muy bien, ¿no? Yo estoy encantada. Primero lo de aquí y luego lo de fuera, eso, ¿no? Eso siempre. Pues vamos a hablar un poquito de tu trayectoria profesional, si te parece, porque bueno, hemos hablado cuando ha llegado un poquito del tema de la pandemia, que yo te decía, bueno, los artistas, lo último en salir han sido los artistas y también estudiando, me has dicho que lo has compaginado más o menos, ¿no? Sí, claro, el confinamiento al final, pues los artistas somos un poco los más perjudicados, ¿no? A ver, todo, mucha gente, ¿no? Pero bueno, contamos yo creo con las redes sociales, ¿no? Y las tecnologías que, bueno, hemos visto, ¿no? Los directos de Instagram, YouTube, las plataformas digitales que son un medio que nos permite a los artistas poder promocionarnos, ¿no? Y además a las redes sociales es como
están en la punta del iceberg, uh-huh, como yo digo, ¿no? Todo se mueve por ahí. Entonces, claro, estamos intentando pues por ahí tirar y poco a poco que se vaya abriendo la situación y que nos dé oportunidad de, aunque con aforo reducido, poder ir haciendo nuestros pequeños conciertos, que al final cantar hacia el público pues es totalmente distinto. Y bueno, respecto al confinamiento, yo tengo que decir que, bueno, he tenido la suerte de estar con mi familia, hemos estado todos sanos y he podido conllevar un poco, ¿no?, lo que son los estudios y sacar también tiempo para la música, ¿no? Que a veces nos quejamos mucho de, es que no tengo tiempo, pues yo creo que ha sido un poco una oportunidad. Claro, ha salido también muchas personas al balcón a habilitar con lo que también podía su música, sí, y ha sido una de ellas que te, sí, hemos visto también en las redes y me ha encantado. Gracias. Tienes una voz preciosa. Gracias. Muy bonita. Y bueno, los estudios también, ¿sabes? Porque ha sido también complicado, porque algunas personas me dicen que ha sido un caos, los profesores no estaban a su hora, no sé, sobre todo las personas de universidad. Ha sido un caos porque además cada universidad ha tomado sus medidas, ¿no? Es normal, pero ha sido un poco preocupante, ¿no? Porque también es un método de estudio diferente, estamos acostumbrados, uh-huh, a las clases presenciales, a los exámenes presenciales, cuando te plantas con un ordenador delante y una metodología online, pues eso a todo el mundo nos pone nervioso. Pero bueno, al final yo creo, yo con las personas así que estaba hablando, que ha salido bastante bien en general. Hemos intentado salir, ¿no?, como hemos podido, ¿no? Pues menos mal. Sí. Tú cantas desde muy pequeñita, ¿no? ¿Cómo descubriste ese don que tenías? Pues mira, yo es que de pequeña cantaba hacia la pared de mi cuarto. Yo a mis padres no les cantaba nada. De hecho, tengo un vídeo súper gracioso, uh-huh, que salió mi padre grabándome a escondidas. Y yo los pocos recuerdos que tengo era cantando por María Isabel cuando sacó la Ante Muerta, que es sencilla. Y luego sacó otro disco, que yo era súper fan de María Isabel, que cantaba La vida es una tómbola, que hicieron ahí un mix como con Marisol, y yo son los pocos recuerdos de las primeras canciones que yo canté de pequeña. Y claro, yo creo que luego uno con la edad, ¿no?, madura, ¿no?, y le da como la chispa de decir, oye, si canto, ¿por qué no voy a ofrecérselo a los demás?, ¿no? Y fue un poco por ahí como fue todo. Vamos, empecé a los 16, realmente yo siempre cantaba, ¿no? Pero a los 16, cuando ya me lancé y dije, venga, vamos a cantar a la familia, ¿no? Te descubriste a ti misma, ¿no? Sí, sí. Y así te lanzaste y has participado, ¿no?, también en, sí, concursos. Y pasé. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues esa experiencia fue para mí increíble, primero por el hecho de dar gracias, ¿no?, a que haya concursos, ¿no?, que permitan promocionar, ¿no?, a la gente, a darse a conocer. Y luego también el hecho de compartir. Yo es lo que más me llevo cuando vas a un concurso, que conoces a mucha gente que comparte lo que a ti también te gusta, ¿no?, y es súper bonito. ¿Tienes manías a la hora de actuar? ¿Tienes alguna manía? Yo creo que no. A ver, soy muy maniática con algunas cosas de la vida. Quizás con el micrófono, ¿no? A veces tengo algunas manías de que la altura del... Bueno, cada artista tiene como sus manías, ¿no? La altura del micrófono, esto está así, ya me veo yo rara cantando y digo, esto es un poco más bajo, más alto, pero claro, no. Y luego siempre llevo un anillo para cantar, que es un anillo de la suerte que llevé desde mi primera actuación. ¿No? Siempre lo llevo. Cuando no lo llevo ya digo, ay, madre mía, que no me lo puedo. Te falta algo. Qué bien. ¿Cómo definirías tu música, Alejandra? ¿Cómo la defines? Pues mira, yo siempre me he considerado una persona como muy versátil, ¿no? Que me gustan muchos tipos de música, al igual que la escucho, me gusta cantarla. Creo que es súper bueno, ¿no? Porque al final un artista, cuando más versátil sea, luego más acogida tiene hacia el público, ¿no? Porque ya lo vemos a día de hoy, que hay un montón de artistas que, por ejemplo, no sé, Pablo Alborán, que es muy balada, flamenquito, y se ha pasado ahora más al pop, al latino, ¿no? Yo creo que es un punto bueno a favor, pero luego también uno tiene que encontrar su propia identidad. Y yo creo que la mía, no sé, no... Me cuesta, de hecho, porque claro, estoy en mis primeros pasos en el mundo de la música y hemos sacado un tema que es muy balada, muy, muy popera, pero tampoco descarto hacer cosas más modernitas, ¿no? También por la edad que tengo, ¿no? 21 años, entonces el público también pide algo un poco más que de a bailar. Claro, pero tú también compones tus estoy en ello. Sí, estoy en ello y es difícil. Yo pienso que hay que tener el respeto porque en este país hay grandes compositores. Entonces, componer una canción que le gusta al público creo que es difícil, pero claro, todo es difícil en la vida, ¿no? Y al final hay que perseguirlo. Claro, y eso de cantar en inglés, porque yo, que soy andaluza y tal, y ya me cuesta trabajo el inglés, ¿no?, cantándolo,
También tiene que ser complicado. Tú también te atreves con canciones en inglés. A mí de hecho me gusta mucho cantar en inglés. Y yo cuando empecé de pequeña, yo empezaba siempre cantando en inglés. Y ya cuando avancé un poco, ya sí dije, me di cuenta. Es cierto que no es lo mismo lo que siente el público cuando escucha a alguien cantando en español, ni es lo mismo lo que tú sientes, porque cuando cantas tú en tu idioma, tú sabes lo que estás cantando. En inglés, evidentemente, si tú sabes el idioma, pues también lo sabes. Pero no es lo mismo que uno siente. Y de hecho yo me he visto cantando en inglés y en español y sé que ofrezco mucho más al público cantando en español que en inglés. Pasa que yo también tengo la vena, ¿no?, de mi padre. Uno cuando es pequeño, ¿no?, pues está acostumbrado en su casa a escuchar un tipo de música, y mi padre siempre ha escuchado mucha música negra, mucho soul, entonces eso me tira también mucho. Pero claro, lo que has escuchado también de pequeña y las tendencias se marcan, ¿verdad?, como uno de los artistas, ¿no?, que también habrás cogido connotaciones. Sí, ¿no?, he cogido muchas raíces. A ver, aquí tenemos en este país artistas que yo siempre he dicho que es que en España se canta súper bien. Alejandro Sanz, Niña Pastori, son increíbles. Pero a mí me gusta coger rama de todo. Yo creo que de todos los artistas siempre hay que aprender, ¿no? De los grandes se aprende. Bueno, háblame de tu último trabajo. Bueno, pues La Puerta Abierta se estrenó el martes pasado, 23. O sea que ya la tenemos calentito. Lleva una semanita y yo estoy súper contenta, súper, porque de verdad uno cuando saca una canción, ¿no?, el primer tema y da sus primeros pasos, como que está nervioso, es decir, a ver qué acogida tiene hacia el público, y yo súper contenta porque ha llegado a más de 100.000 reproducciones en YouTube, que yo digo, yo no me lo puedo ni creer. Y muy feliz. De hecho, es un tema que yo escogí. Bueno, se grabó antes del confinamiento, pero da la casualidad de que el mensaje un poco de la canción es de optimismo y de esperanza, ¿no? De si te caes, te tienes que levantar. Y creo que es muy apropiado para esta situación que hemos vivido, ¿no? De hecho, hay mucha gente que me ha dicho, me ha ayudado muchísimo el mensaje a poder tirar hacia adelante. Entonces, yo súper feliz, ¿no? Claro, que define muchas cosas, sí, ¿no?, define ese muchas tema, cosas, ¿no? Y bueno, también tenemos que hablar de discográfica, que está también ayudando a esta promoción, ¿no?, que también se puso en contacto con nosotros, y yo de Marbella, encantado aquí, venga, las puertas abiertas de par en par. Sí, Sonogram Music, que yo de verdad siempre lo digo a todos los sitios que voy, que soy consciente, ¿no?, de que hay mucha gente que lucha, ¿no?, por la música. Es un camino, es un mundo súper bonito, pero es muy difícil y hay que tener, y todos lo sabemos, una pizca de suerte, ¿no? Y que hayan puesto su voto de confianza en mí, para mí eso pues me hace sentir súper afortunada, ¿no? Que hayan dicho, oye, pues tú y no otro u otra, ¿sabes? Entonces yo eternamente agradecida y con muchísima ilusión y esfuerzo, por supuesto, porque es una carrera donde hay que esforzarse. Claro, es que si no, ya vemos los concursos estos que son durísimos. Son durísimos. Y lo que se tiene que, digo, yo que supiera cantar, yo creo que jamás me presentaría, porque lo que es muy duro, se exige mucho y uno mismo se va a exigir también más para superarlo. Claro. ¿Es así, no, Alejandra? Sí, los concursos es difícil, ¿no? Porque influyen muchísimas cosas y uno va, y yo cuando me presenté al primero, claro, uno va como con unas expectativas, ¿no?, con muchísima ilusión, y es verdad que la ilusión siempre hay que tenerla, pero hay que tener, yo pienso, los pies puestos en la tierra. Cuando tú vas a un programa de televisión, tiene para mí un contra y un pro. El pro es que es un medio directo que pues permite promocionar, te permite dar a mostrar al público lo que tú puedes aportar, pero tiene un contra, ¿no?, y es que influyen muchísimas cosas. Entonces a lo mejor puede ser el de al lado y no tú, y ahí influye un poco también la suerte, ¿no? La suerte, seguro, sí. ¿No? Sí. Y bueno, pues vamos con tu nuevo trabajo, que yo quiero hablar de La Puerta Abierta. ¿Ha sido complicado? ¿Con qué obstáculo te has encontrado? ¿Ha sido todo pues mira, sobre rueda? Yo creo que el único obstáculo que hemos tenido, y que al final no ha sido obstáculo, ha sido el confinamiento, ¿no? Nosotros pretendíamos sacar este tema en primavera, quisimos grabar el videoclip justo además la semana que se dio el confinamiento en Madrid, total que tuvimos que cancelarlo, pero bueno, como he dicho, al final no nos fue obstáculo dentro de lo que cabe, porque he tenido la posibilidad de poder sacarlo ahora, ¿no?, en esta fecha. Entonces mira, hemos podido ajustarnos como hemos podido, pero yo súper feliz, muy contenta. Seguro que esa noche te ve radiante. Sí. Y bueno, y que háblanos también de tu perspectiva de un futuro muy reciente, que dónde vas, así tienes ya para actuar en algún sitio, para que la gente te pueda escuchar, las personas lo estén viendo, ¿nos puede adelantar algo o eso todavía esto se cree? Bueno, mira, es verdad que todo está muy incierto con esto de la nueva normalidad, ¿no? Sí que es verdad que tenemos actuaciones. Esta tarde, de hecho, estaré en Málaga,
en una televisión, y la semana que viene estamos en Toledo también. Entonces, mira, ya voy a poder empezar a hacer mis primeros directos, ¿no? Que al final es lo que le gusta al cantante, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, todo está en internet a día de hoy. Entonces, me podéis escuchar en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, está la canción. Poniendo también, tu nombre, ya nos saldría. La puerta abierta, Alejandra. Y luego también redes sociales, también están subidas las cosas. Que Instagram, que lo quiero dar, Alejandra_oficial. ¿Vale? Y nada, ahí tengo yo todas mis cosas. Intentamos, claro, ahora ajustarnos a la situación y promocionar a través de videollamadas, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? Que nos ha cogido ahí un poco a todos. Sí. ¿Te has puesto algún objetivo o alguna meta así también que decir, bueno, me gustaría cantar con alguien, me gustaría hacer un dúo? ¿Te has replanteado si te gustaría realmente pues participar con otros artistas así reconocidos? Pues mira, evidentemente a mí me encantaría cantar con un montón de artistas, hay unos grandes artistas en España, pero mi mayor meta ahora mismo, que yo estoy dando mis primeros pasos en el mundo de la música, o sea, con mi primer single, mi meta era hacer felices a los demás con la canción, ver al final cuando lo empieza. Yo creo que es la meta más importante, ¿no? Independientemente de, claro, todos tenemos la ilusión de decir, ay, quiero cantar con Alejandro Sanz, quiero cantar con Pablo López, con Niña Pastori. Eso yo creo que cualquier persona, ¿no? Porque son unos grandes artistas, ¿no? Y se aprende mucho de ellos. Pero yo creo que al final un poco el objetivo es lo que le aportas a los demás con tu música, ¿no? Es lo más con lo que tú al final te quedas, ¿no? Claro, desde luego la música siempre se ha dicho aplaca a la fiera, y es que yo cuando estoy escuchando algún tema que me gusta, me apasiona, escuchar voces tan bonitas como la tuya, Alejandra, que gracias. Es preciosa tu voz, pues que desconecta, como que te olvidas, si tenía algún problemilla, estaba ahí en la cabeza rodando alguna cosa, te olvidas y son esos minutos que has desconectado, ¿no? Y eso nos hace sentir muy bien, ¿no? Los artistas que tenéis esos dones, como tú lo tienes, Alejandra, gracias. Y que te deseamos muchísimo éxito en esta carrera profesional. Muchas gracias. Y bueno, también en tu carrera también de médico. Iremos ahí a tope. Gracias. No sé, yo creo que te parece si finalizamos esta entrevista con el videoclip que tenemos para que lo vea todos nuestros telespectadores y todo el mundo. ¿Te parece? Genial. Que entrevistemos así. Gracias. Pues sabe que esta es tu casa, que puedes venir cuando quieras, nos vas adelantando si tienes algo en mente, porque será siempre bienvenida. Genial. Sí, Alejandra, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Gracias. Quedamos ahora con este vídeo, ese videoclip de Alejandra Gómez, un vídeo con una voz preciosa, os va a enamorar a todos, ya veréis, bueno, hay muchos que las conocen ya, pero los que no, os va a impactar, quedaros y quedaros con este videoclip. Sé que ahora no lo ves. Y con las heridas aún abiertas sé que no lo ves. Y con el dolor mirándote de cerca no me crees. Y la soledad no es buena compañera, no lo ves. Siguen encendidas las hogueras y estás tú caminando entre los restos que ha dejado el huracán. Buscando entre los restos estás tú, escondida en un invierno que no quiere terminar. Que te prometa que al final vivirás. No esperes a que te llegue una señal. Romperás con todo. Sé que ahora no lo ves y que las palabras son arena, nada es como es. Después un gran sueño te despiertas sin saber por qué. Y la culpa nunca es buena compañera, no lo crees. Cuando te has perdido en la trinchera y el color de los días pasajeros poco a poco cambia gris y hace trampa el sonreír. Vivirás, no esperes a que llegue una señal. Romperás con todo lo que te ha
te esperan con la puerta abierta. Una pequeñita pausa para ir a publicidad y ahora estamos aquí, volvemos enseguida. El Ayuntamiento de Estepona informa que el servicio de socorrismo acuático de playas se reforzará este verano con un dron con capacidad para realizar labores de rescate en el mar. Ese servicio pionero en el municipio permite a los pilotos que manejan el dron desde un puesto situado en la arena aproximarse con prontitud a la persona que se encuentra en riesgo en el mar. Una vez que sobrevuele la zona en la que se encuentra la bañista, el dispositivo arrojará un chaleco de rescate que se hinchará automáticamente al entrar en contacto con el agua, reforzando así el rescate de la víctima. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Bueno, pues fijaros, ¿no? Qué
programa tenemos esta semana más completo, con artista invitada aquí en el estudio, cumpleaños de José Luis, un gran cumpleaños. Y vamos ahora con un tema también novedoso de todos los veranos, y es que, bueno, para los que tengan niños y, bueno, pues, o familias completas que tengáis ahora mismo pensado, pues unas vacaciones muy merecidas, por cierto, a todos, y durante la pandemia que hemos estado tan encerraditos, pues ahora es momento de salir al aire libre y hacer pues turismo de aquí, nacional, local también, ¿por qué no? Bueno, pues fijaros qué oportunidad de ir aquí cerquita en Estepona al Parque Selvo, un parque precioso donde tenemos animales grandes, animales pequeños, las crías nuevas que han tenido, y también tenemos poblados nuevos también, ¿no? Que vamos a ver ahora, porque tenemos la rueda de prensa y tenemos también entrevista con el nuevo director, Alberto, un chico joven con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de trabajar, y bueno, nos encantó también poderlo entrevistar. Así que vamos a ver cómo es un día en el Parque Selvo en Estepona. El Ayuntamiento de Estepona repartirá un total de 73.479 entradas para que los ciudadanos empadronados en la ciudad puedan visitar gratuitamente las instalaciones del Parque Selvo Aventura. Las invitaciones son posibles gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Estepona y Parques Reunidos, la empresa responsable del recinto. Según ha explicado el alcalde José María García Urbano, las entradas se podrán recoger en el Ayuntamiento de Estepona en el edificio Puerto Sol. El director del Parque Selvo Aventura, Alberto Martín, ha hecho entrega al alcalde de las entradas. Selvo Aventura cuenta con más de 1 millón de metros cuadrados de extensión y más de 1.000 animales procedentes de distintos continentes viviendo en semilibertad. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la presencia aquí del alcalde, don José María, corroborando un poco la buena relación que existe entre el ayuntamiento y el parque. Y bueno, fruto del cual hacemos esta entrega de las invitaciones, que esperemos que vengan muchos esteponeros a conocer el parque. Este año el parque cuenta con la novedad de estas cabañas que tenemos aquí. Son 5 cabañitas, las cuales, como podéis comprobar, tienen unas vistas espectaculares, cuentan con 2 habitaciones, un jacuzzi, la piscina de abajo, que es también preciosa. Y nada, no las pudimos inaugurar en la fecha que teníamos prevista porque, bueno, por las circunstancias que todos conocemos, pero bueno, esperemos que con la reapertura del turismo poco a poco se vaya activando un poquito la visita y que cada vez vaya conociéndolo más la gente del pueblo. Así que bueno, agradecerte esto y desearte que vengan muchas veces más por aquí a visitarnos y que nos veamos otra vez pronto. Muy buenas tardes. Pues yo les confieso que este es uno de los momentos que más me gusta del año, que es venir al Parque Selvo. Vengo todos los años, al menos una vez, al menos en este momento. Y quiero recordar a quien nos vea y nos escuchen que el Parque Selvo ha sido y va a seguir siendo un elemento estratégico en el turismo, en el desarrollo y en la promoción de Estepona. La palabra Estepona no se concibe sin Selvo y Selvo no se concibe sin Estepona. Es una plataforma de comunicación, de hacer saber no solamente el parque en sí, sino es que al estar unido el parque con la marca y con la ciudad, pues nos permite en toda Europa que se sepa dónde está Estepona y las virtualidades que tiene nuestra ciudad. Así que de verdad me gusta venir, me gusta ver cómo avanzáis, cómo conserváis, pero cómo avanzáis. Estoy de acuerdo con todas las palabras que nos ha dicho el nuevo director Alberto Martín del parque, excepto en una. Hay una en la que discrepo porque esta instalación hotelera complementaria que han abierto le ha llamado cabañitas y a mí en cambio me parecen unas cabañas sensacionales, modernas, bien equipadas, amplias, con unas instalaciones complementarias, como estoy viendo la terraza fantástica, y con unas vistas que son inmejorables. Así que desde aquí invito a que quien tenga interés en pasar una noche, varias noches, en un entorno completamente natural, completamente diferente, tienen el Parque Selvo y en estas cabañas una oportunidad única. Y quiero recordar también que el parque es una concesión administrativa y que permite disfrutar del mismo a todos los vecinos de Estepona que estén empadronados. Todos los vecinos tienen el derecho de venir cada año a conocer el parque, a visitarlo. Las entradas que en este momento el director me va a hacer entrega y firmamos el convenio correspondiente,
se pueden recoger en Puerto Sol, en el antiguo edificio del Ayuntamiento, y están, insisto, a disposición de todas las personas empadronadas en Estepona. Por eso, cuando hay quien pregunta ¿y qué ventajas tiene estar empadronadas en Estepona? Pues tiene muchas, tiene muchas. No solamente te ahorras en el IBI una cantidad importante en ese impuesto, sino que permite utilizar y disfrutar de instalaciones como el Orquidario o como el Parque Selvo. Así que, señor director, le doy también la bienvenida. Lleva muchas pocos gracias. Meses, poco tiempo en... Poquito, llevo 3 semanas de momento, así que, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, pues seguiremos teniendo esta relación fluida y de buenos contactos que hemos mantenido siempre. Eso es buena señal. Eso se debe a que el número de empadronados va aumentando año tras año. En este momento podemos certificar 73.479 vecinos. Es decir, que ha aumentado en más de 5.000 desde que soy alcalde de la población censada en Estepona. Así que a ver, vamos a necesitar esta vez más caja y más peso para todas las entradas. Bien, pues muchas gracias. Hablamos con el señor Roberto Martín, nuevo director de este parque tan bonito aquí en Estepona, en este enclave que acabamos de asistir a la rueda de prensa en la que ha estado el alcalde José María García Urbano. Y una vez más, un año más, los esteponeros todos van a tener su entrada para visitar el parque, pero todo el mundo que quiera puede venir porque esto es una maravilla, una experiencia inolvidable. Alberto nos va a hablar de todo lo que podemos ver y cómo vamos a pasar aquí un día o una semana o el tiempo que queramos, porque hay unos bungalows totalmente acondicionados que lo acabamos de ver y nos ha encantado. Bueno, primero darte la enhorabuena por tu cargo en esta empresa tan bonita que nos llena de felicidad y tenemos tantos recuerdos también de haber traído a nuestros niños en su infancia y recordar estos momentos. Así que en primer lugar, Alberto, enhorabuena. Muchas gracias por la enhorabuena y bueno, nada, comentar a los esteponeros y a la gente de la zona que vengan a conocer las nuevas instalaciones, que no solo tenemos el nuevo hotel Lodge, que lo tenemos aquí dentro del parque, que tiene unas vistas espectaculares, con un jacuzzi totalmente independiente y bueno, las instalaciones, como habéis visto, son ejemplares, ¿no? Y aparte de eso, este año, durante la época de confinamiento, han nacido varias especies aquí dentro del parque, fruto del grandísimo trabajo que ha hecho el Departamento de Conservación y bueno, tenemos las novedades de... Han nacido un impala que está ya dando sus primeros pasos por la zona de la laguna, por las lagunas. Han nacido también dos lemures de cola anillada y un casuario que ha puesto también huevos. Entonces estamos esperando ya que eclosionen. Por tanto, invitamos a todo el mundo a que vengan a conocer tanto el nuevo Hotel Lodge como las nuevas crías que ya están unidas a los 700 animales que tenemos por el parque. Bueno, realmente es una extensión muy grande, una extensión de cuántos... Sí, actualmente el parque consta de unas 40 hectáreas visitables, por tanto es un entorno totalmente al aire libre, un entorno muy seguro en el cual los visitantes se van a sentir muy cómodos y van a poder disfrutar de una vegetación espectacular y bueno, y un montón de especies animales. Hay mucho terreno por qué visitar, ¿no da tiempo en un día hacer una visita? Evidentemente, cuanto más tiempo pases, más disfrutas de los animales y de las instalaciones, ¿no? Porque yo recomiendo estar, no simplemente pasar y ver a los animales de pasada rápidamente, sino estar un rato viéndolos y ver cómo se mueven y cómo se comportan, ¿no? Pero respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que el tiempo ideal para visitar el parque son 2 días aproximadamente, ¿vale? Entonces así aprovecháis y os quedáis una noche o las que consideréis en el nuevo Lodge. ¿Cómo es pasar un día? ¿Cómo sería el recorrido? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué recorreríamos? ¿Cómo sería pasar un día? Sí, la entrada tenemos, que es donde estamos actualmente, es la zona del pórtico, ¿vale? Tenemos, como veis, muchísima vegetación y bueno, tenemos muchísimas especies, como el guepardo, tenemos el panda rojo, ¿vale? Tenemos una instalación también con cabras, hay un montón de especies, la verdad, repartidas por esta zona de la entrada. Luego, si subimos un poquito más adelante, ya va cambiando un poco la vegetación del parque y vamos viendo la zona de Madagascar, donde hay un montón de lemures de cola anillada, que son preciosos, son los típicos de lemures de la película de pingüinos de Madagascar, ¿no? Y la verdad es que les encanta a los niños.
y luego si llegamos ya a la parte de arriba ya tenemos un poco más zona de grandes mamíferos. Te podemos encontrar elefantes, podemos encontrar cebras, podemos encontrar leones también, hienas. O sea que yo creo que hay mucha variedad de animales para que puedan disfrutarlo. Y por último, Alberto, también me gustaría saber cómo había adaptado también con este tiempo que hemos tenido, bueno, tenemos todavía pandemia, no podemos olvidar de ello. Uh-huh. ¿Cómo había hecho también para una higiene, una distancia? ¿Cómo habéis también acondicionado a la nueva etapa que estamos viviendo? Sí, el parque, bueno, como he comentado, son 40 hectáreas, por lo tanto hay espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Sí que es cierto que hemos adoptado unos protocolos muy estrictos para garantizar la seguridad tanto de clientes como trabajadores. Hemos puesto mucha cartelería recomendando mantener distancia de seguridad, dispensadores de gel hidroalcohólico. En las zonas un poco más cerradas se han canalizado zona de entrada y zona de salida para evitar digamos que la gente vaya en sentido contrario, ¿no? El parque está al aire libre, entonces gracias a eso es muy fácil mantener la seguridad. Sí, yo he visto por ahí también los geles, ¿no? Eso es. Efectivamente. Sí, hemos puesto geles hidroalcohólicos repartidos por diferentes puntos del parque y bueno. ¿Y se ha reducido el aforo también? Evidentemente se ha reducido el aforo del parque y las instalaciones que son cerradas también se ha reducido un poquito el aforo para adaptarlo a la nueva normativa. Estamos totalmente seguros aquí en el parque para disfrutarlo. Totalmente seguros. Muchísimas gracias por habernos atendido y una vez más enhorabuena, nos veremos por aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues tenemos que decir también que esta mañana hemos estado pues con la entrega también a una asociación de Istán, que han entregado ordenadores para los mayores y un cheque también de 500 euros que les va a venir muy bien cuando puedan salir para hacer sus escapaditas, también que se lo merecen ellos, todo lo mejor para ellos y los ordenadores también, para que estén al día y se puedan comunicar también con sus familiares. Eso está dentro del programa de Acosol, Mancomunidad, y se ha hecho hoy con el alcalde de Istán y el presidente también de Acosol para que se entregue todo esto y que tengamos un reportaje así de bonito. La empresa pública de aguas Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha entregado al Ayuntamiento de Istán el donativo correspondiente a la campaña solidaria que comenzó hace varias semanas. 500 euros para la Asociación de Personas Mayores del municipio, además de 70 pantallas protectoras y 5 ordenadores al Ayuntamiento para que se encargue del reparto. Presentes en el acto de entrega ha estado por parte de Acosol Carlos Cañabate, consejero delegado general, Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo, y Luis Carlos López, director de área de gestión de abonados, que ha sido recibido por el alcalde de Istán, José Miguel Marín, y representantes de la Asociación de Personas Mayores del municipio. Unas palabras simplemente para dar la gracia a Acosol, como siempre, no solo por esta labor que está haciendo ahora mismo aquí con la entrega de los ordenadores, la entrega de este dinero también a la Asociación de Mayores de Istán, que la verdad que yo ya lo comentaba en días pasados, han sido la parte más afectada y no solo por el tema de la enfermedad, sino que se han restringido muchas de las actividades y de la experiencia que compartían, que ahora mismo lo tienen muy limitado, y lo que queríamos con esta es que cuando ellos ya puedan volver a retomar esas actividades, esos viajes y todo, pues tengan un pequeño fondo para hacerlas. Ellas siempre me lo han demandado, que les faltaba eso. Entonces, pues dar las gracias a Acosol por los ordenadores, por los 500 euros para la Asociación de Mayores de Istán, también las mascarillas que nos han prestado. Y ayer también comentaba que hay que resaltar la gran labor que ha hecho la empresa Acosol con sus trabajadores, con sus cuadros de mando, durante todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Que nos han garantizado a todos que los servicios básicos, como son el suministro de agua y el saneamiento, sigan funcionando. Si no se hubiera dado ese trabajo por parte de ellos, nos hubiera sido muchísimo más difícil la vida durante estos 3 meses que hemos pasado confinados, ¿no? Entonces, públicamente, pues me gustaría agradecérselos a ellos también, a los que los tengo aquí todos, también a Luis, que se ha escondido por allí, y darles las gracias porque es algo importante que parece que hay que asumirlo directamente, pero que no es así, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, la empresa ha estado siempre ahí de la mano, solucionando todos los problemas que hemos tenido los ayuntamientos, los vecinos, y hay que agradecérselo, hay que reconocerlo.
¿El uso previsto para los ordenadores, dónde se van a colocar, para qué tal? Sí, el uso de los ordenadores vamos a destinarlo sobre todo a las asociaciones también. Tenemos varias asociaciones aquí en el municipio. Nosotros les hemos ido dotando de ordenadores, pero también ya están un poco desfasados y lo queremos ir reponiéndolo para que ellos se beneficien también directamente. Y también si hay algún caso pues necesario, como hubo con el tema de los niños de los colegios que tenían problemas y demás, pues siempre a lo mejor reservaremos alguno por si a la vuelta en septiembre hiciera falta. En primer lugar, agradecer las palabras del alcalde por nuestra parte como consejero delegado de Acosol. Simplemente decir que nosotros somos una empresa pública, que este tipo de servicio está dentro de nuestro ADN. Y en especial agradecer mucho a toda la parte social de Acosol, que son quienes realmente han apoyado esta postura y que han hecho el esfuerzo económico para esto, ¿no? Y por lo demás, son poquitas cosas, sino simplemente intentar echar una manita en lo que podemos y poco más. También yo creo que a mí me gustaría destacar también el esfuerzo inversor que tiene Acosol con esa obra importante de saneamiento que va a dotar a Istán de un desarrollo, va a garantizar su abastecimiento, que parece mentira que teniendo el pantano tan cerca pues no tenga esa red general de abastecimiento de agua, y lo va a estar muy próximamente. El alcalde se está esforzando en rematar y en superar las dificultades de un proyecto que tal envergadura tiene, conjuntamente con Acosol. Y también pues el otro día tenemos la noticia de que la Junta pues va a poner en marcha esa depuradora que va a garantizar ya el desarrollo definitivo de Istán, de un Istán de máxima calidad, de máximo nivel, y que va a dar pues lo que todos queremos, en definitiva, riqueza y empleo a una zona. Así que yo creo que estamos de enhorabuena y esperemos que a lo largo de esta legislatura mi partner y el alcalde veamos esos proyectos hechos realidad, porque son un sueño y un objetivo de todos. Muchas gracias. Bueno, yo dan las gracias por esta donación y para los mayores, y esperemos que cuando pase todo esto lo podamos hacer alguna fiestecita. una fiesta con un viaje y de todo. Es que ahora mismo, estamos completamente parados, pero lo tendremos ahí. ¿Nos cuentas un poco así los planes que tenéis? Pues mira, hacemos siempre para los más mayores, que ya las piernas no, hacemos merienda, una cena, y para los que son un poquito más jóvenes el viaje. Pero ahora mismo estamos como todo, parados. ¿Y los ordenadores? Supongo que también ahora. Bueno, eso lo tenemos en la clase de adultos, que vamos al colegio también como los niños. Vamos. En el centro de participación activa también tenemos. Tenemos nosotros nuestras clases de ordenadores. Y se anima la gente, ¿no? Bueno, sí, claro. Y mayores, sí. Así que muchas gracias por esta donación. Vamos a publicidad. Volvemos ahora con más temas. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1,000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre.
marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Antigüedades Imperio Banús Al-Ándalus es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo, objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesia, local número 3, y Jesús Puente, local 11 y 15. Teléfono 630 32 44 75. Dairy Decoración, fundada en 1974, es una empresa formada por un gran equipo de profesionales especialistas en tapicería, cortinas, decoración, diseño y arquitectura e interiorismo. Le ofrecemos un servicio integral y proyecto con llave en mano. Pide presupuesto gratis. Si busca reformar tu casa o local, visítanos. Estamos en la carretera de Ronda, polígono Industrial La Quinta, 12 bajo, nave 11 a San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Teléfono 952-78-1827 y el 952-78-1288. El Ayuntamiento de Estepona informa que el servicio de socorrismo acuático de playas se reforzará este verano con un dron con capacidad para realizar labores de rescate en el mar. Ese servicio pionero en el municipio permite a los pilotos que manejan el dron desde un puesto situado en la arena aproximarse con prontitud a la persona que se encuentra en riesgo en el mar. Una vez que sobrevuele la zona en la que se encuentra la bañista, el dispositivo arrojará un chaleco de rescate que se hinchará automáticamente al entrar en contacto con el agua, reforzando así el rescate de la víctima. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Bueno, pues no nos podemos olvidar de estos empresarios que han estado siempre ahí y que, bueno, durante la pandemia pues no hemos podido visitarlo ni verlo. A veces, pues, verdad, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Y ahora, pues, reencontrarnos es muy satisfactorio, ¿no? Podernos, aunque sea darnos un codazo, que no nos podamos abrazar, pero bueno, que es igual es satisfactorio vernos y hablar un poquito, también conversar. Y se trata de nuestro querido amigo Jesús Leal, que hemos estado ahí en su establecimiento en San Pedro y hemos hablado con él cómo le ha ido la pandemia y que ha sido breve con el móvil, pero bueno, ha quedado así de bonito. Bueno, hoy hemos
hemos venido a visitar a Jesús Leal, que hacía tiempo y que teníamos muchas ganas de visitarlo. Jesús, ven aquí, nos saludemos. ¿Cómo hemos pasado estos días de pandemia? ¿Qué tal? Pues la verdad que bien, un poquito relajados. Y descansando, porque gracias a Pedro Sánchez y la epidemia esta, yo he cogido unas vacaciones. Nos hacía mucho tiempo que también, no podía. ¿No? Nos hemos relajado. ¿Y cómo se ha tomado esta vuelta a las terrazas? ¿Se ha cogido con ganas, Jesús? Sí, la verdad que sí, con ilusión y con muchas ganas de trabajar, más que antes. Así que estamos trabajando muy bien, todo va bien, la gente contenta. Guardando nuestros espacios y bien, todo bien. Bueno, pues te deseamos una feliz temporada. ¿Y qué tal si nos tomamos algo juntos? Eso es lo suyo, tomarse un buen gin tonic ahora, que es lo suyo, pues, para refrescarse un poquito y después Dios dirá. Claro que sí, Jesús, mantenemos buena cara y aquí disfrutamos contigo en esta terraza tan bonita. Muchas gracias, Alina. Bueno, pues tenemos un tema que nos ha mandado también un gran compositor pianista como es Felipe Campuzano. Además lo tenemos aquí en Marbella, todo un lujo. Y él, bueno, compone, bueno, ya lo sabéis, tiene una gran trayectoria profesional, ha escrito muchas letras, muchas para cantantes que conocemos y que hemos cantado muchas veces. Bueno, pues tiene una música que nos ha mandado recientita, la tenemos ahí calentita y es, bueno, traducido al español. Vamos a ver, estamos en España, pues yo lo traduzco al español. La vida en rosa, claro que sí. Vamos con este tema tan bonito que a mí me encanta y como se suele decir, me pone bello de punta. Vamos con este tema de Felipe Campuzano tan bonito. Queridos amigos, queridas amigas, soy el pianista y compositor Felipe Campuzano. Hoy os voy a interpretar un bello tema maravilloso que está en la mente de cuando lo vayáis a oír y que ha estado en bocas de infinidades de artistas internacionales, como es La Vie en Rose, La Vida en Rosa. Así que va por vosotros y que la disfrutéis. Thank you.
Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. La verdad es que se nos quedan temas en el tintero, pero será la semana que viene, porque incluso vamos a poner un tema que es dedicado también a la estética, al maquillaje. Vamos a aprender a maquillarnos, será la semana que viene. Y muchas otras cosas, porque también ya sabéis que están los rotarios y que Marbella también ha tenido su cambio de collares. Y bueno, pues muchas cosas que nos guardamos para la semana que viene. Así que no lo perdáis, porque tenemos un programa bien completito aquí en este programa de las tardes con Elena, que ya se ha convertido en mañana, tarde, noche. Pero bueno, nosotros súper a gusto de que nos sigáis, de que nos veáis, y el que no pueda a través de la televisión local, pues también a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, y nuestro canal Boom Marbella Televisión, ahí como suena, como una explosión, claro que sí. Nos despedimos hasta la próxima semana, que seáis muy pero que muy felices, y a disfrutar del verano siempre con precaución, con medidas, como siempre, que no hay que olvidarnos de ello, por supuesto que no. Y que hoy también hemos tenido una gran noticia, y es que se va a poner en marcha el instituto en San Pedro de Alcántara, y han venido toda la gente importante de la Junta, claro que sí, ahí hemos estado nosotros. Igual se nos ve por ahí en algún que otro canal, porque había mucha prensa, pero nosotros con nuestra mascarilla y bueno, la distancia no mucha, porque había muchos medios y se ha hecho un poquito y tal, pero son noticias muy interesantes que nos alegramos mucho de ello. Así que enhorabuena Marbella, San Pedro, porque va en alza total, así que hay que dormirse y seguir avanzando. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.